Eso creo que significa abogada. ¿Sabías? Y además creo que vas a ser la novia más linda del mundo. Yo creo que Malena y Gonzalo se olvidaron de nosotros. Les puede haber salido otro compromiso, ¿no? A lo mejor fueron ellos los que llamaron hace rato. ¿Qué se le ofrece? La palabra de Dios. Bueno, yo estaba esperando que me trajeran una botella de ginebra. Pero si usted quiere, pase. Tal vez el cambio resulte divertido. ¿Qué le pasa? ¿Se quedó muda? Bueno, por lo visto la palabra de Dios no es muy elocuente. La palabra de Dios es promesa de vida eterna. Me interesa más disfrutar esta vida. La vida es efímera. Y sus placeres son engañosos. Por eso hay que aprovecharlos. ¿Qué le parece un martini mientras usted me suelta todo su sermón? Ay, ya queda muy poca ginebra. Pero podemos compartirla, ¿sí? Yo no bebo nunca. Bueno, según usted, beber ha de ser un pecado mortal. ¿O no? Le aseguro que es un pecado delicioso. Yo solo vine a venderle la palabra del verbo. Beba. Le compro todos sus libritos y se bebe esta copa. El martini es un regalo del Señor. Está diciendo sacrilegios. Apuesto que no conoce ninguno de los placeres de esta vida. Ni las pieles, ni los perfumes, ni el amor. Ay, déjenme. Esa bufanda se ve usted muy sexy. Decídase de una vez. Decídase. No, váyase. Si quiere, le compro todos sus sermones para la vida eterna. ¡Ah!
La maté, doctora. Tenía que arrebatarle el crisol de la gracia. Ay, hija, ¿dónde lo guardaré? Ya sé, mejor en mi recámara. Mónica. Mónica, ¿te sientes mal? ¿Estás herida, Mónica? Te lastimaste. Déjame traer el alcohol. Los expedientes no importan. Esa mujer ya no existe. Los muertos no hablan. Es lo que quise decir. Jordana, tienes que deshacerte de todo esto. ¿También del relicario? No. Del relicario no. Aquí está el secreto de mi pasado. We'll be right back.